Y para ello les voy a presentar a nuestras siguientes influencer invitadas de lujo con las que vamos a disfrutar, y cuando digo disfrutar lo digo en todos los sentidos, en los próximos minutos. Voy a presentarles en primer lugar a Irene Pérez. Irene Pérez es licenciada en publicidad y relaciones públicas, estudió cocina y gastronomía y su intolerancia al trigo y a la lactosa le hicieron plantearse un cambio de alimentación y dejar de lado los ultraprocesados para centrarse en el producto de proximidad y de temporada. La búsqueda de recetas lo más saludables posibles y a la vez, como ella misma define, disfrutonas, dieron lugar a su blog Come Viva, Come Vive Viaja y a su cuenta de Instagram donde comparte sus dos grandes pasiones, la cocina y los viajes. Creo que ya podemos saludar a Irene Pérez. Y nuestra segunda invitada para este show cooking, interesante, ya verás, es Paloma Colás, licenciada por Le Cordon Bleu París en cocina y pastelería y licenciada en periodismo. Compañera, cuenta con más de 16 años de experiencia en la cocina y ha impartido durante varios años clases para profesionales. Es la fundadora del servicio de alta cocina a domicilio Chef Privado, creadora de Sos Nada en la Nevera, una cuenta de Instagram donde comparte recetas y trucos de cocina bajo el lema Recetas que sí salen. Yo creo que estamos ya en disposición de poder saludar a Buenas. nuestras dos invitadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas. ¿Qué tal, Irene? ¿Qué tal, Paloma? Muy bien, encantada de estar aquí con Bueno, Paloma. os he presentado bien. Muy bien, muy bien, muy Sí. profesional. Oye, pero primera pregunta, ¿os conocéis entre vosotras? Yo no Ahora tengo el sí. gusto de conoceros. Personalmente Bueno, no, pero ahora ya nos hemos conocido. pues yo estoy convencido que habrá oportunidad de conocernos personalmente. Bueno, voy a explicar a nuestros espectadores, a todos los asistentes, que son cientos, afortunadamente, eso da idea del atractivo y del interés que está despertando estas jornadas. Bueno, pues Paloma e Irene han preparado la misma receta, ¿verdad? Utilizando distintos ingredientes. La organización les facilitó, les dio unas pautas para que prepararan una misma receta utilizando aceites y productos de Andalucía con la denominación de origen. Es, por lo tanto, una receta, y hago así con los dedos, una receta con dos perspectivas diferentes. Así que os voy a dar el turno y la palabra a cada una de vosotras para que nos presentéis vuestra receta y lo que vamos a ver que vais a cocinar. A ver, Irene. Bueno, pues eso, un placer estar aquí. Ha sido una experiencia súper bonita realizar esta receta y estar en contacto con Paloma. No nos conocíamos de antes. Estas jornadas nos han puesto en contacto y a partir de ahí hemos tenido mucho feedback entre nosotras intentando hacer una receta que nos ilusionase a las dos y que nos moviese desde dentro, pero que mantuviese la esencia de cada una de nosotras. Entonces, nuestra receta, lo digo, ¿vale, Paloma? Es un escabeche, pero... No desveléis mucho, no desveléis mucho todavía. Vale, yo lo he hecho con unos ingredientes y Paloma con otra, con otros. Y eso, luego os contamos Digo más. que no desveléis todos los ingredientes porque Ya está, ya nuestros está. espectadores tienen que estar ahí siguiéndonos para ver lo Atentos. que nos habéis preparado. A ver, Paloma. Pues yo igual, la verdad es que no nos conocíamos y ha sido un placer porque a las dos nos gusta muchísimo la cocina, disfrutamos mucho, no solo cocinando, sino creo que también nos gusta mucho comer a las dos. Y nos gusta mucho Eso no es comunicar mal. y animar a la gente a que se dé cuenta de que al final, de verdad que cocinar es divertido, es fácil y además comer es más divertido si sabes lo que estás comiendo. Y las dos tenemos perfiles diferentes en cuanto a lo que publicamos principalmente, pero aún así no ha sido nada difícil porque partimos de la base de que con un buen ingrediente, da igual lo que hagas, que te va a quedar un buen plato. Y es que vais a ver que nuestras recetas tienen que ver algo y en el nombre, pero en realidad son completamente diferentes. Entonces me gusta mucho que un poco lo que buscaba la organización era encontrar
dos cocineros que tuvieran el mismo gusto por la cocina y el mismo gusto por comunicar, que no es solo por la cocina, que es muy importante. A ver, yo por ejemplo en mis redes a mí normalmente no se me ve, pero porque yo lo mantengo así, y a Irene sí que se le ve, pero cada uno llegamos a nuestro público de nuestra manera con la intención de que se animen a prepararlo. Yo creo que las dos, por lo que nos dicen nuestros seguidores, que los tuyos también lo he visto, que les llega lo que les contamos. Entonces, bueno, aquí con estas recetas vamos a mostrar que un escabeche que mucha gente puede pensar, y eso se compra, ¿no?, en un bote, en una lata, tal, pues no, se puede comprar, por supuesto, pero es una pasada, lo hagas como lo hagas, pero muy importante el producto, está claro. Bueno, pues estamos deseando ver esos vídeos, pero no sé si habéis tenido la oportunidad, porque hemos visto un vídeo maravilloso, precioso, súper oportuno, de la Junta de Andalucía, que lleva por título Gusto del Sur. Y por si no lo habéis visto, para que no perdáis esa oportunidad, y todos los oyentes, espectadores y asistentes que se nos han reunido, creo que estamos en disposición y vamos a tener, por lo tanto, la oportunidad de volver a disfrutar de este vídeo. ¿Qué os parece? Genial. Pues adentro vídeo. Adentro vídeo. Hay cosas que solo tenemos en el sur. Son esos colores, esos olores, esos gestos y ese sabor especial que luce en nuestros platos. Es el arte que regalamos, nuestra piel, nuestra alegría y nuestras manos. Es el amor por el mar, por la luz, por la tierra y la sostenibilidad. Es el cuidado de los detalles, la salud, la calidad, las ganas de disfrutar. Es nuestro gusto único, el gusto del sur. Sabor, sostenibilidad, salud. Junta de Andalucía. ¿Ha parecido, Paloma, Irene, este vídeo de la Junta de Andalucía, patrocinadora de esta jornada y de este evento? ¿Qué os ha parecido? Más ganas de ir todavía. Estamos aquí. Sí. Bueno, pues más ganas de ir y más ganas de estar a punto de ver, porque nos lo estaban pidiendo todos los asistentes, de ver qué es lo que nos habéis preparado y elaborado. Vamos a darle un poquito de forma. Vamos a dar paso a los vídeos. Vamos a empezar, con tu permiso, Irene, con el vídeo de Paloma. Y cuando acabe, pues nos vas a hacer algún comentario, Paloma, sobre lo que has preparado. ¿Te parece? Pues venga, vamos a ver el vídeo de Paloma. Hola, soy Paloma Colás, estoy detrás de la cuenta de Instagram SOS Nada en la Nevera, que si no sigues deberías seguirla, y estoy aquí invitada por el World Olive Oil Exhibition, que es organizadora de estas jornadas, y por la Junta de Andalucía, que las patrocina. He tenido la inmensa suerte de que cuenten conmigo y me han hecho llegar... Hola, soy Paloma Colás, estoy detrás de la cuenta de Instagram SOS Nada en la Nevera, que si no sigues deberías seguirla, y estoy aquí invitada por el World Olive Oil Exhibition, que es organizadora de estas jornadas, y por la Junta de Andalucía, que las patrocina. He tenido la inmensa suerte de que cuenten conmigo y me han hecho llegar unos productos de los que me estoy enamorando. ¿Qué es lo que quiero enseñar en esta receta? Lo que quiero enseñar es, yo voy a coger una caballa enlatada porque me hacía ilusión y la he pedido es profeso, porque podría haber ido al supermercado a coger una, pero yo quiero transformar esta caballa en aceite de oliva y darle una vuelta y hacer un plato mío con una caballa enlatada en aceite de oliva. Y vais a flipar. Entonces, esta es también andaluza, por supuesto. ¿Y cómo le voy a dar la vuelta? ¿Cómo se hace un escabeche? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues un escabeche que al final no suena un poco a algo que ya viene enlatado y no elaboro en casa, sino que lo compro y ya está. Pero en realidad un escabeche lo puedes hacer en casa y no necesariamente con la intención de hacer botes de conservas, que también se puede, ojo, con esta receta. Tú quieres hacer un bote de conservas, haces un bote de conservas sin problema. Pero mi receta, en realidad, lo que pretendo es ensalzar, pues por ejemplo, estas verduras. Tengo aquí limón, zanahoria, puerro y bulbo de hinojo, que tiene un sabor anisado buenísimo. Es una especie de mezcla, es como una especie de, ¿qué diría yo?, como un apio anisado, súper, súper rico, que todo esto es para comer. A ver, el limón yo me lo como, pero eso es un poco más, para muchas personas, aromático. ¿Qué es lo primero que voy a hacer en esta receta?
preparar el escabeche. Primero he hecho el aceite de oliva, tomate seco, pimienta, semillas de cilantro, anís y canela. El aroma que me está llegando ahora mismo es impresionante. Cuando decimos lo de hay que mirar las etiquetas, hay que mirar las etiquetas para lo que contiene y también para saber su procedencia. Hay que animar el producto español. Una vez que esto está un poco dorado, tampoco intento chamuscarlo, solo intento dorarlo para que ensalce un poco el sabor. Cuando tienes un poco de paciencia y dejas que las cosas se doren a su ritmo, porque dices, una cebolla se dora en 5 minutos. No, una cebolla se dora en 15 minutos. Esa es la realidad. Porque cuando se dora en 5, no queda tan rica. No ensalzas tanto el sabor. ¿Que tienes prisa? Fenomenal, hazlo, no pasa nada. Pero si verdaderamente quieres sacar el sabor de los alimentos, ten paciencia, no pasa nada. Sí, en vez de 5, 15, no pasa nada. El fuego nunca tope, nunca. Fuego medio alto si quieres, pero nunca tope. Esta receta de escabeche también la está realizando Irene de Comer y de Viaja, que es una cuenta de Instagram que también debéis seguir. Su receta es vegetariana, a diferencia de la mía, y tengo mucha curiosidad porque más allá de saber que utilizamos alguna variación en los ingredientes y que la suya es vegetariana y la mía lleva caballa, seguro que las dos son fantásticas, pero tengo verdadera curiosidad por ver qué va a hacer ella. Voy a echarle el vinagre y la manzanilla. Y aquí voy a bajar el fuego. Hasta ahora no he echado el pimentón y la sal, porque el pimentón es un producto delicado y se quema con mucha facilidad. Voy a echar también los trocitos de limón y la aceituna gordal de Sevilla. Es el momento de taparlo para que no se evaporen el vinagre Montilla Moriles y el vino de manzanilla, que podéis pensar, ¿le echo cualquier vino blanco? A ver, si no tiene más remedio, pero esto es otra historia porque es un vino intenso, es un vino que tiene un sabor que va a darle al plato otro color de verdad. Así que lo tapo y hay que cocinarlo 20 minutitos al fuego flojo. Vamos a ver cómo anda. Fantástico. Hay una máxima en los escabeches y es frío con frío, calor con calor. Yo ahora mismo tengo un escabeche caliente. Aquí le podría añadir una caballa caliente, pero como mi caballa no está caliente porque es una caballa en lata, lo que necesito hacer es enfriar mi escabeche, porque si no, podría fermentar, que no es lo que busco en este caso. Voy a enfriar el escabeche con hielo, poniendo un cuenco encima. Esto perfectamente lo puedes dejar hasta el día siguiente o hasta, no sé, 3-4 horas hasta que enfríe a temperatura ambiente. Y luego le añades la caballa. En este caso yo quiero hacerlo ya y por eso me adelanto enfriándolo. Es un truquito que podéis usar o no. En menos de 5 minutos tengo el escabeche frío. Ya ves cuando coloco, en mi caso, la caballa que está en la lata y si no, la caballa que tengáis. Ya he hecho la plancha. Y termino por echar el resto del escabeche. ¿Qué voy a hacer ahora con este escabeche? Lo voy a dejar reposar hasta mañana en la nevera, porque lo que quiero es que la caballa absorba toda esa mezcla de aromas, de ingredientes de calidad, y mañana sea una caballa nueva. Así que nos vemos. Y aquí estamos 24 horas después, 24 horas de nevera. El aroma se ha intensificado y esta es una posibilidad de presentación, simplemente desmoldando en el plato. Pero queda muy cookie si buscas un plato bonito, como por ejemplo este que tengo yo, y coges la caballa y la emplatas. Yo creo que con una lata como la que veis en este vídeo comen 2 personas, pero siempre según
la cantidad que le guste comer a cada uno. Hemos conseguido con esta receta darle la vuelta a una caballa que a priori parecía muy sencilla, ha quedado espectacular, aromática, muy intensa, muy sabrosa. Hemos utilizado lógicamente productos de calidad de Andalucía, que marca la diferencia, y os invito a que lo preparéis con el ingrediente principal que preferáis, en este caso he utilizado la caballa, pero creo que os va a sorprender esta receta. Muchísimas gracias a World Olive Oil y a la Junta de Andalucía por contar conmigo para estas jornadas. Un saludo a todos y nos vemos en Instagram. Muchas gracias, Paloma, y tres comentarios. Primero, enhorabuena por esa receta. Segundo, te voy a pedir un comentario sobre lo que nos has preparado. Y tercero, una pregunta, porque discúlpame, pero yo soy gran amante de los generosos y cuando he visto la manzanilla era joven, pasa o en rama. En rama. Me lo imaginaba. Bueno, haznos un comentario sobre tu plato. Pues la verdad es que nunca había hecho un escabeche con una caballa enlatada. O sea que estaba en el listado de productos que nos mandaron a las dos para que lo estudiásemos y mirásemos a ver qué receta. A Irene planteó el escabeche, que me pareció una idea fantástica, y yo quería hacerlo de pescado y es alucinante cómo ha quedado, porque bien, está riquísima la caballa en aceite de oliva en todo caso. Pero es otra historia, el toquecito anisado, el limón, la mezcla del aceite con cilantro, me parece recordar que habías dicho, ¿no? ¿Qué, perdón? Un poquito de cilantro me había parecido. Pero cilantro de semilla, que hay mucha gente que... Cilantro de semilla. Esto, entonces queda diferente. Tiene canela, o sea, es y luego sigo teniendo la canela todavía. A medida que pasan los días, va cogiendo un sabor que es una pasada. Y luego puedes utilizar la caballa para hacerte un bocadillo y el resto, pues para servirlo en una ensalada. O sea, es simple. Y yo lo he hecho muy... con el jugo muy condensado porque no buscaba hacer una conserva, pero ha quedado el jugo intenso, muy sabroso. La verdad es que estoy muy contenta con la receta. Seguro que sí, y seguro que quien también está muy contento son nuestros asistentes y nuestros espectadores, que han tomado buena nota. Y además, como por un problemilla técnico, el vídeo se ha vuelto al inicio, si no había quedado a los claro. 4 o 5 minutos, hemos tenido la hemos hecho de la necesidad de virtud y nos ha venido muy bien para los rezagados tomar nota por si se lo habían pedido. El subconsciente está empezando a pedir escabeche de caballa ya. Enhorabuena. Gracias. Paloma, bueno, pues vamos con Irene. Irene, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, dinos brevemente lo que vamos a ver y si me permites hasta cómo te sentiste en esa elaboración. Pues vais a ver un escabeche de verduras y es una receta que he disfrutado mucho porque había hecho varios escabeches cuando estuve estudiando cocina, pero en mi día a día no es una técnica de cocinado que utilice habitualmente. Entonces se nos ocurrió a Paloma y a mí darle una vuelta a las clásicas recetas elaboradas por aceite de oliva que quizás eran demasiado recurrentes, ¿no? Y dijimos, venga, pues un escabeche y las dos vamos a cambiar un poco nuestro chip y hacer algo distinto para nosotras. Entonces, bueno, lo disfruté un montón, los productos que nos han facilitado son increíbles, hemos utilizado todo también de temporada, de proximidad, lo que hemos podido, lo que no ha sido de gusto del sur directamente. Y creo que es una receta súper resultona porque, como dice Paloma, queda buenísima en el momento en el que la elaboras, pero a medida que van pasando los días, ganas sobremanera. Entonces, nosotros a las 24 horas nos montamos un aperitivito con el vinico y con nuestro escabeche de verduras y tenemos un bote guardado en la nevera que nos está esperando y de la que nos pegue el punto mañana pasado, pues otra vez cae. Guárdanos un poquito, ¿eh? Bueno, pues venga, vamos a verlo. Adentro vídeo. Buenas, soy Irene, conocida por mi proyecto Come, Vive, Viaja, donde comparto mis dos grandes pasiones, los viajes
y la cocina en forma de recetas. Quiero lo primero dar las gracias a la organizadora de este evento, la BOE, y a la patrocinadora, la Junta de Andalucía, por darnos la oportunidad a Paloma Colás, mi compañera del show Cooking, y a mí, de estar presentes hoy aquí compartiendo con vosotros una receta con la que queremos poner en valor el aceite de oliva virgen extra que está tan presente en la gastronomía andaluza, la gastronomía española y sobre todo en la dieta mediterránea. La receta que hemos elegido ha sido un escabeche. Paloma hará su versión utilizando pescado y yo voy a utilizar única y exclusivamente verduras de aquí, de la tierra. Deciros que estamos utilizando productos de calidad con denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegida y alimentos de calidad diferenciada, gusto del sur. Andalucía es la mayor productora a nivel mundial de aceite de oliva virgen extra, en concreto el 80% de la producción española se hace aquí en Andalucía. El aceite que voy a utilizar yo hoy es de la variedad Ojiblanca. En concreto este es aceite de oliva virgen extra ecológico Finca La Torre. Voy a utilizar también vinagre, en concreto un vinagre con denominación de origen de aquí, de la tierra. Tenemos varias denominaciones de origen en Andalucía, 3, Condado de Huelva, Montilla Moriles y Vinagre de Jerez. Este es un vinagre de Montilla Moriles. Utilizaré también flor de sal de Andalucía y para contrarrestar el sabor tan fuerte que suele aportar el vinagre y equilibrar mi escabeche voy a utilizar un vino, en concreto un vino de Manzanilla Pasada, denominación de origen protegida Sanlúcar de Barrameda. Tenemos muchísimos vinos con denominación de origen vinos de la tierra e indicación geográfica aquí en Andalucía y yo he elegido este. Total, que combinando todos estos ingredientes tan maravillosos vamos a ensalzar el sabor de cada uno de ellos y vamos a crear un escabeche súper equilibrado que va a estar para chuparse los dedos. ¡Vamos al lío! Ponemos aceite de oliva para dorar nuestros dientes de ajo. Una vez que lo tengamos doradito, añadiremos la cantidad suficiente de aceite de oliva virgen extra, de vinagre y de vino como para elaborar nuestro escabeche con el equilibrio adecuado. Pondremos nuestros condimentos, unas hojas de laurel, granos de pimienta, tomillo, sal y ahora las verduras. Setas, boniato, zanahoria, rabanitos. Tendremos que terminar de cubrir de líquido poniendo vinagre, aceite y agua y dejamos que se cocine a fuego lento durante unos 20-25 minutos hasta que nuestras verduras estén listas. Ya tenemos lista esta maravilla de escabeche de verduras. Y estoy deseando catarlo, pero el momento óptimo va a ser dentro de 24 horitas, incluso a los 2 o 3 días, los escabeches ganan muchísimo en sabor. He tenido la olla tapada y a fuego muy bajito buscando un objetivo y era que no se me evaporasen el vinagre y el vino porque son los conservantes que hacen que consigamos que esta receta se mantenga y que además el equilibrio de sabores sea perfecto. Nada, nos vemos dentro de 24 horas, me pasaré de nuevo por aquí, os enseño resultado final y hacemos la cata. Buenas, 24 horas más tarde y mirad qué pintón que tiene este escabeche de verduras. Dan ganas de zampárselo enterito. Le acabo de hacer una foto, la verdad es que las cosas, además cuando las ponemos bonitas, todavía apetecen más. Le he puesto por encima una picada de almendra, un poquito de tomillo fresco y vamos a hacer la cata. Pero os digo que promete. Voy a coger boniato. ¡Qué rico! Buenísimo. Tengo este botecito en la nevera y me iré echando estos días. ¡Qué maravilla! O sea, mi aperitivo de hoy va a estar de 10. ¡Salud!
¡Jo! ¡Qué rico! Sí, ¿verdad? ¡Qué pinta! Pero, qué rica, qué pintazas las dos cosas. Por cierto, me ha llamado la atención. Manzanilla pasada y manzanilla en rama, ¿eh? Fantástica, fantástica elección. Bueno, os tengo que preguntar, ¿eh? Y sé que vais a ser políticamente muy correctas, ¿eh? Porque ya os lo veo. Pero os tengo que pediros que me hagáis una crítica de la receta de la persona que os ha acompañado en este viaje. Venga, Paloma, una crítica sobre Irene, Una sobre crítica que su... solo lleva Sí. verduras. Yo soy la mujer chuletón, la mujer rape. Yo, vamos, yo en otra vida he sido un tío seguro. Yo como todo y además si viene andando, mejor. Entonces, me encanta su receta y no le quitaba nada porque me encantan también las verduras. Pero a A ver, mí si también. es para mí, pues yo le pondría un poquito de chicha. Poquito de chiste. Bueno, la réplica, Irene. Pues yo solo tengo que decir cosas buenas de esa receta, porque creo que al utilizar la conserva nos ha dejado a todos un poco guau, wow, ¿no? Como con una lata de caballa, que a simple vista todos decimos, pues nada, la lata del súper y te la pones en el bocadillo y ya está, ¿no? ¿Cómo ha logrado algo, pues eso, tan equilibrado, con tan buena pinta, tan apetecible? Así que mi enhorabuena para Paloma, yo Eres ya lo tengo demasiado buena. todo apuntado, que no creo que me lo tengo todo apuntado, que a la de ya va a caer, o sea. Bueno, a Enhorabuena. ver, os voy a hacer una pregunta para las dos. Luego os haré una pregunta ya más en concreto para cada una. Pero bueno, os lanzo una pregunta y me respondéis. A ver, ¿qué opináis sobre lo siguiente? ¿Creéis que es la aportación del escabeche, en este caso, que ha sido el elemento principal, el protagonista de vuestros platos? ¿Cuál es la aportación del escabeche a la gastronomía andaluza y en concreto al conjunto de la gastronomía española? Irene, venga. Bueno, pues a pesar de que el escabeche nació como una técnica de conserva, pues creo que es una técnica que hoy en día para el cocinado es súper buena para ensalzar todos los sabores de cada uno de los ingredientes que utilizamos en la receta. Si consigues el equilibrio perfecto con el cocinado del aceite de oliva, con ese vinagre y en el caso tanto de Paloma como el mío, le añades ese vino para suavizar un poquito más y potenciar el sabor de cada ingrediente, al final, pues te queda una receta, como digo yo siempre, muy disfrutona, porque cada bocado que coges de ese escabeche te trae muchísimos sabores, concentrados de cada una de las cosas, pero tan equilibrados como para que todo en el conjunto funcione súper bien en el paladar y disfrutes. A ver, ¿qué opinas, Irene? Difícil añadir algo, pero está muy bien dicho. Bueno, que cuando el ingrediente es bueno, a medida, como decía Irene en su vídeo, a medida que pasan los días, el producto mejora. Que cuando el producto no es de calidad, pues a medida que pasan los días, normalmente tiende a estropearse, a oxidarse, a tener menos sabor. Y el escabeche lo que permite es alargar, no solo alargar la vida de los productos que estás utilizando, sino, a mí, por ejemplo, me gusta mucho beber vino tinto y me gusta que no respire porque me gusta Te ver alabo cómo el gusto. en la copa. Entonces no me gusta que me lo decanten. Yo me lo pongo en la copa y veo, pues con el escabeche creo que se puede disfrutar de esa manera, pues como ha hecho Irene, que es lo tomo de aperitivo, me lo guardo y lo saco en 3 días, me lo guardo, me lo saco y ves que está siempre muy rico, pero en evolución. Y claro, la evolución es buena, pues igual que un buen vino evoluciona mal, un mal vino mal. Pues aquí, en el caso, nosotras que hemos utilizado ingredientes de muchísima calidad, pues la evolución es pues un escabeche top. Me vais a permitir que haga una valoración personal y no sé si estoy equivocado en esa valoración que os voy a exponer para que me deis vuestra opinión. Comienzo por ti, Paloma, y hago esta valoración. Tengo la sensación de que el escabeche durante años ha estado un poco subestimado, ¿no? Un poco bien visto como protagonista de la cocina andaluza y española. ¿Estoy equivocado o...? A ver, sí, porque siempre en aceite, la conserva más valorada, más utilizada ha sido el aceite, probablemente porque es más fácil, porque siempre hemos tenido el escabeche como si fuera de peor calidad, que a la vista está cuando lo compras, que el precio es inferior. Y yo no veo por, a ver, el aceite de oliva es un producto que tiene un precio a tener en cuenta,
pero también si utilizas ingredientes buenos, yo ha habido mucho más presupuesto en este escabeche que si lo hubiera hecho la caballa en aceite de cero, ni color, más tiempo de elaboración, más ingredientes. Entonces yo creo que simplemente a lo mejor, porque al ser más fácil hacer la conserva en aceite, pues porque mucha gente que hace su conserva en casa, se coge el atún de temporada, el bonito de temporada y hace la conserva. Y simplemente hay más, pero por el hecho de que es más fácil. Entonces igual el escabeche es un poco lo gran desconocido, porque al dar un poquito más de pereza, pues imagínate, yo le he echado un montonazo de ingredientes que tampoco tienes ahí, estrella de anís, pues mucha gente a lo mejor no tiene semilla de cilantro en casa, o no tiene el vino de manzanilla específico de... Pero al final es eso, yo creo que es más por la, muchas veces por la que da más trabajo, pero es que yo creo que es eso, se vende más en aceite, tenemos más tendencia y creemos que es mejor porque al final compramos de lo que tenemos más fácil. Pues vas al supermercado y dices en aceite de oliva y te vas de cabeza porque está muy rico y no te paras a pensar que en escabeche también tiene aceite de oliva. Entonces a lo mejor es que también puede ser que los productos de aceite de oliva están muy ricos y el escabeche, si no está muy conseguido, a lo mejor no está tan rico. O sea, si el vinagre no es bueno, si las especias que le ponen no son buenas, afea un poco. Bien, cuéntanos, ¿qué opinas tú? Bueno, yo no he utilizado tantas especias como ha utilizado Paloma, ni tantas, tantas cosas que a lo mejor pueden ser un poco más extrañas, ¿no? Para esa persona que no está todo el día en la cocina. Entonces, para mí el escabeche sí que viene más de la mano de una posible rutina. ¿Qué pasa? Creo que los escabeches se han asociado siempre pues a esa parte de técnica de conservación como antigua, ¿no? En la que se ponían unas cantidades de vinagre que quizás eran exageradas porque la pretensión era que esos productos, sin hacer los envasados al vacío, se aguantasen durante meses. Entonces, la única forma de que productos frescos, como un pescado, como una carne, aguantase tanto tiempo, era poniendo esas cantidades de vinagre. Y creo que se ha conseguido equilibrar hoy en día esa mezcla de aceite y de vinagre, bajando el vinagre, porque antes se utilizaba mucho más vinagre que aceite, ¿no? Y ahora estamos utilizando la mitad de vinagre que de aceite o incluso menos cantidad. Hablan de que una cantidad perfecta para un escabeche que se cocina de un día para otro podría ser, si en el caso, por ejemplo, de las verduras que tienen sabores más suaves que los pescados o las carnes, pues de una sexta parte. Entonces, ahí estás utilizando mucho más aceite de oliva que de vinagre. Entonces, en parte me uno a Paloma cuando dice que es una técnica, la gran desconocida, ¿no? Es una técnica que no se usa en el día a día, pero que creo que la gente cuando la vaya probando y utilizando se va a llevar una grata sorpresa de lo fácil que es hacer nuestros propios escabeches y cómo los sabores resaltan y se disfruta muchísimo. Bueno, vamos a ver, Irene, dos preguntas en una para ti y creo que vas a tener, si ya te contestas maravillosamente, esta que creo que ya va a ser fenomenal. A ver, dos preguntas en una. ¿Qué otras verduras tú crees que podrían incorporarse a un escabeche y cómo valoras la versatilidad de las verduras andaluzas? Bueno, yo creo que se puede introducir prácticamente cualquier verdura, o sea, unas cebollitas, unas alcachofas que estén de temporada, o sea, le quedarían que te mueres. El hinojo que comentó Paloma, que ella se lo puso a su escabeche, lo habíamos hablado, que era un toque genial para darle esa potencia de sabor como tirando hacia el anís, como especiado, ¿no? Y es que cualquier verdura del día a día le puedes poner pimientos, es que cualquier cosa. Y claro que sirve esta receta para ensalzar el sabor de cada verdura, verduras, tubérculos, o sea, es que podríamos poner, pues eso, remolacha, cualquier cosa. Lo único que tenemos que hacer es cortarlo del tamaño. Y del campo micológico, ahora que estamos en temporada, ¿también ves el campo micológico añadido a ese plato? Claro. Ahora que estamos en temporada. Yo he utilizado setas. En mi receta van unas setas. Las mías eran tipo ostra. Pero podría ir perfectamente un champiñón común, un portobelo, una shiitake, cualquier, claro. Es el momento perfecto para ponerlas. ¿Qué hacemos el escabeche?
unos meses atrás, pues unas alcachofas, o sea, aquí en Andalucía están que te mueres de ricas. Yo llevo ya unos años en el momento en el que están de temporada utilizándolas en el día a día y lo flipo, o sea, me encantan. O sea, que verduras, Bueno, las que te apetezcan. pues qué hambre. Ya. Bueno, Paloma, Sí, sí. cuéntanos, también te voy a hacer dos preguntas en una. Vamos a ver, ¿cómo valoras, Paloma, la aportación de la IGP Cabaña de Andalucía a tu plato? Y bueno, ¿qué aportan esas aceitunas andaluzas a un plato como el tuyo? Cuéntanos. Sevilla, ni más ni menos. Ole. Pues la caballa me encanta porque muchas veces cuando compras una lata te da como miedo cuando abres la lata y dices que me voy a encontrar, porque muchas veces está la carne como rota y te da pena porque en este caso yo quería utilizar el lomo entero, no quería que se desmigase para diferenciarlo al emplatarlo. Entonces me encantó abrirlo y fue una grata sorpresa tener cuatro lomos fantásticos enteros y perfectamente cocinados de caballa, limpios, me encantó, cubiertos por aceite de oliva, que ese aceite se puede utilizar. Yo porque había escogido uno concreto, pero ese mismo aceite que viene en la lata se podría utilizar para hacer el propio escabeche, sin ningún problema, porque también era un aceite de muchísima calidad. A mí me ha encantado, y la aceituna le daba un toque que me gusta mucho. Aquí en casa comemos aceitunas un montonazo, y también estaba en el listado, y es una de las opciones que... O sea, el escabeche que he hecho yo es muy contundente. No contundente de pesado, sino es muy aromático, es muy sabroso. No le he echado picante, que a mí me encanta, porque a mí me encanta demasiado que le eche picante a todo. Pero le habría echado un par de cayenitas con alegría, Te has vamos. quedado con las ganas. Las ganas. Para la próxima. Para la próxima. Bueno, Paloma, Irene, muchísimas gracias por haber contado con vuestra presencia, con vuestra experiencia, con vuestra simpatía, que seguramente ya ha sobrepasado la barrera online, si es que es barrera, la habéis sobrepasado y estoy convencido que todos los espectadores y asistentes han dado buena prueba de ella y estarán también tan encantados de haberos conocido. Gracias por vuestra presencia, gracias por vuestro trabajo, gracias por vuestra colaboración y si queréis decir algo sobre Andalucía, sobre el momento gastronómico, es el momento. Venga, Paloma, Irene. Irene, venga. Yo primera, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ti, Pedro, por la presentación, por llevar toda la velada de hoy, de esta jornada. Me ha encantado cómo has hecho las preguntas y lo has hecho súper ameno. Gracias a todas las personas que han participado en tanto la mesa redonda, a todos los que están detrás de la organización, que han estado con nosotras desde el minuto uno, ayudándonos y pendientes de nosotras. A la BOE por organizar algo tan bonito, ¿no? Como para potenciar ese producto tan importante y tan valioso que tenemos, el aceite de oliva virgen extra, el AOVE. Y muchas gracias también a la Junta de Andalucía por darnos la oportunidad de estar aquí. Así que, bueno, para mí ha sido un placer y eso he disfrutado desde el minuto uno, desde que se pusieron en contacto conmigo hasta hoy que se termina, que ya da hasta penita, ¿verdad, Paloma? Sí, sí que va, ¿eh? Paloma. Yo es que Irene comunica, yo no sé para qué estudió periodismo, o sea, todo lo que Hace muy dice bien, ¿eh? ella lo secundo Lo hace muy totalmente. bien. Y solo una cosa que me había apuntado antes, que estaban ahí todos los contertulios hablando sobre el aceite de oliva, que si sí, que si no, que si frito, que si tal, y yo de pronto he pensado, digo, el aceite de oliva virgen extra creo que es el único ingrediente en el que, o sea, que le gusta al que no se cuida nada y al que se cuida mucho. Porque piensas y dices, el que no se cuida nada le encantan sus croquetitas fritas, su calamarcito frito, y al que se cuida le gusta su ensalada, su emulsión, cuando se lo añades a una crema para hacerla más, pues eso, para emulsionarla y quede más cremosa. Entonces, me parece que es probablemente uno de los productos en los que todo el mundo está de acuerdo en que es un productazo que está muy rico, que vale para prácticamente todo y que, jope, en España tenemos un aceite de una calidad que es una barbaridad. Y yo lo que no sabía que he aprendido aquí es que el 80% de la producción española está en Andalucía. O sea, no sabía la cifra exacta, no la había oído nunca. Entonces me he quedado impresionada porque eso es un mogollón de aceite. Y lo que digo yo de mirar la etiqueta, que yo sí que es cierto que miro las etiquetas
en el supermercado, pues miro si tienen, tengo niños, pues miramos a ver si tienen E, si no tienen E, si tienen mucha sal, mucha azúcar y tal. Y lo que decía en el vídeo, que insisto, que hay que mirar también la procedencia, porque muchas veces en los productos lees la letra pequeña y no es España. Entonces, en este caso, Andalucía, pues es que si miras el aceite, chico, ya, échale un ojito y asegúrate de que sea andaluz, que seguramente será andaluz. Y yo creo que, pues eso, que miremos las etiquetas y que el aceite de oliva me parece el producto del siglo. Pues tenéis mucha razón en todo lo que habéis dicho. Enhorabuena de nuevo por vuestra presentación. Muchísimas gracias y deseando conoceros personalmente y, a ser posible, disfrutando de esos platos tan maravillosos que sé que estáis dispuestas y que vais a preparar. Un placer. Muchísimas gracias, Paloma, gracias. Irene. Hasta luego. Bien, pues estamos llegando prácticamente ya al final. Recordar la importancia de estas jornadas, de este evento que, insisto, cuentan con el patrocinio de la Junta de Andalucía. Todo el contenido de estas jornadas y de este evento van a estar disponibles próximamente en las redes. Tanto en la presentación de estas jornadas, siempre lo que hay que tener muy en cuenta para recordar es que el próximo día 27 también vamos a tener el contenido de Chari Serrano. Y eso también es muy importante para tener una visión todavía más completa de lo que ha significado. Por mi parte, pues agradecer el trabajo y la colaboración, y que me disculpen si me dejo algún nombre, que seguro que sí, pues de Bea, de Ruth, de María y de José Luis, que han estado soportando todo este trabajo que les he dado yo estos días y que sin ellas y sin su esfuerzo pues no habría tenido lugar estas jornadas. Y por último, humildemente, agradecer la confianza que se depositó en mí para haber guiado, conducido y pilotado estas jornadas, que sin duda ha sido un auténtico honor. Muchísimas gracias y suerte a todos.